Friends, this morning's homily in Spanish comes to you from Mary's Central Shrine, Philadelphia, Pennsylvania, June 18, 2012. Amigos todos, bienvenidos a esta plática de hoy. Tiene el tema La Virtud de Esperanza. La fuente y origen de la esperanza es el Espíritu Santo en el momento de nuestro bautizo. Por los méritos infinitos de Jesús, el Espíritu Santo infundió esperanza en nuestras almas, en compañía con las virtudes de la fe y la caridad. Amigos oyentes, ¿cómo podemos describir esta virtud? Es una capacidad y poder de esperar de misericordia infinita de Dios, el perdón de nuestros pecados y toda la ayuda necesaria a llegar al cielo, nuestra meta final. Repito, esperanza cristiana es una capacidad y poder de esperar de misericordia sin límite de Dios, el perdón de nuestros pecados y toda la ayuda necesaria a llegar al cielo, nuestra meta final. Ustedes saben que Jesús no nos permitió una vida acá, en la tierra, libre de enfermedades, libre de problemas duros, ni riqueza material menos. Sino Él, en verdad, sí nos permitió que ninguna prueba de alma ni cuerpo será más grande que la fortaleza que Él nos dará. Siempre nos pondrá una manera de triunfar sobre tentación y pecado. Él dice cada momento, no tenga miedo, estoy contigo siempre. La vida de María nos muestra muy claramente en los Evangelios cómo debemos practicar la esperanza cristiana. Ahora, en nuestra imaginación, acompañemos a María durante la huida a Egipto. Jesús acaba de decir a ella, Dios me mandó en un sueño. El rey Herodes quiere matar al infante Jesús. Tenemos que huirnos a Egipto ahorita. Ustedes mismos pueden leer esto en San Mateo. Capítulo 2, versículos 13 a 15. En estos momentos de crisis, ¿qué podría la Virgen esperar? ¿En lo cual era su confianza? ¿Adelante solamente un viaje lleno de dificultades? ¿Y qué difícil de llegar a un país lejano, llegando ahí como inmigrantes, sin papeles, ni ningún derecho en Egipto? Sino ella, mirando a Jesús en la cruzada de sus brazos, María recordaba el nombre que el profeta Isaías puso sobre él. El nombre de Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Sí, Jesús, Dios y hombre, descansaba en los brazos de María. Toda su esperanza de ella estaba en el poder y protección de Dios. Y nosotros, hijos e hijas de María, por la gracia de Cristo, debemos imitar a ella. Mientras ella viajaba a Egipto, no fijaba en las pruebas futuras, sino puso toda su atención y esperanza en el niño Jesús, en su regazo, en este momento presente. Con María recemos con frecuencia en medio de nuestras aflicciones. Jesús, confío en ti. Si lo hacemos,
Escucharemos su contesta en el fondo del alma. No temas, estoy contigo. Mis oyentes, que Dios les bendiga y María les cubra con su manto. Hasta la próxima, su servidor en Cristo, Padre Tomás.